Bitcoin will go to zero. Vroom, like that. It is my humble opinion, and there's nothing humble about me. Bitcoin will go to fucking zero. It is my humble opinion, and there's nothing humble about me. Bitcoin will go to zero. Vroom, like that. Bitcoin is going to zero. Fucking zero. When it comes out, zero. Vroom, like that. Bitcoin is going to zero. Fucking zero. When it comes out, zero. Vroom, like that. Bitcoin is going to zero. Fucking zero. When it comes out, zero. Vroom, like that. Bitcoin is going to zero. Fucking zero. When it comes out, zero. Vroom, like that. Fucking zero. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Tu servidor Master John 75. ¿Y qué tal te pareció ahí la introducción? Pues bien, vámonos aquí rápido a analizar lo que es pues Bitcoin y las criptomonedas. Bueno, vámonos aquí a lo que es unas noticias, bueno, que de repente a mí me mandan ahí por correo. Por ejemplo, aquí hay una historia de mucho éxito, muchos problemas, y está hablando de alguien que emprende con unos helados orgánicos sin aditivos ni químicos en el 2016, en el 2006. Empieza con un empleado, lo ya en el 2007, queda en el primer lugar en la competencia del producto más innovador. 2018, ya con 15 empleados, ya tenía una pequeña fábrica de los helados. Y bueno, pues ya después, Wise Arc Frozen Treats, su empresa pasó de ser un emprendimiento a una empresa estrella. Pero luego todo se vino abajo. Entonces, aquí más o menos está hablando de que, pues, estaba invirtiendo más en cubrir lo que son los envíos en las entregas que pues, lo que tenía de rendimiento, ¿no? Y así, como le pasa a la compañía, algo podría estar sucediendo hoy con las criptomonedas. Y aquí nos está hablando de lo que ha tenido según demasiado éxito, demasiado rápido, y nos está dando como ejemplo de Ethereum. Y aquí está hablando que pues cuando empezó, chalala, y aquí nos está hablando de que nos puede dar unos grandes dividendos Solana. Vamos a ver, acuérdate, Solana, vamos a ver si es cierto. En otras noticias, aquí analistas advierten que Bitcoin podría caer hasta los 38 mil dólares antes de una eventual ruptura. Ahorita nos encontramos por los 42 mil 300 dólares. Y bueno, pues aquí habla, ¿no? Puedes ver la noticia. En su mayor parte, la contracción de los precios se debió a problemas de liquidez en el mercado de futuros perpetual, lo que desencadenó una serie de liquidaciones que exacerbaron la debilidad inicial de los precios del BTC, del Bitcoin. Entonces, aguas, aguas, que aquí estamos viendo que, pues aquí hay un gráfico de Bitcoin frente al dólar. Bueno, ahorita lo vamos a ver, no vamos a analizar si ha habido una caída en una tendencia bajista. Ahorita se quiere recuperar, pero pues vamos a ver eso. Aquí también en Twitter están ahora sí que alertando de que si rompe los 39 mil dólares, podemos caer fácilmente hasta la siguiente, hasta los siguientes 35 mil dólares. Pues bien, vámonos a lo que es analizar el precio de Bitcoin. Ok, aquí lo estoy viendo en rangos del Bitcoin que se está moviendo. En tiempo real, cada segundito, cada pequeño espacio. Ok. Pues bueno, aquí te voy a hacer la diferencia de lo que Bitcoin ha estado subiendo desde, por ejemplo, del 11 de enero, en donde su mínimo ha estado en los 41,268. Esto fue el 11 de enero, 8 de la mañana. Y su máximo de esta semana fue
por ahí del 13 de enero, igual 8 de la mañana. Entonces, 2 días después de un mínimo o un máximo, aquí tuvimos un 7.78% de esa alza. Hasta ahí, pues nos hemos topado el día de hoy. Hoy 18 de enero, 8 de la mañana, curiosamente también, con un mínimo, un low de 41.320, muy parecido, o sea, muy cercano a la baja, ¿no? De la última semana. Entonces el precio aquí en la temporalidad de 1 hora ha subido, ha bajado, todo el rollo, ¿no? Ahora vamos a ver cuánto ha bajado de ese máximo que tuvimos el 13 de enero, 8 de la mañana. Con 44.500 dólares cerraditos. De ahí hacia el precio de la mañana de hoy, a las 8 de la mañana de 18 de enero, tuvimos una baja del 7.33%, ¿no? Desde ese 13 de enero al día hoy, 18 de enero, 5 días. Hemos tenido un retroceso del 7.33% y una recuperación de hoy día de las 8 de la mañana, con ese precio del low que hizo 41.250, que aquí lo tenemos, a un mechazo por acá, Loquín. Aquí te lo voy a poner más o menos. Es un poquito más abajito. Ahí está, más o menos, de ese precio de 41.000. 250 a esa mecha que hizo a las 4 de la tarde con un high de 42.691. Hemos tenido una alza del 3.44% de recuperación del precio desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, son 3.4%. Ok, esto es en Bitcoin. Y vamos a rápidamente analizar las otras ganancias. Si bien en la noticia nos estaban dando acá que Ethereum y que fuerte y todo el rollo, ok, vamos a analizar Ethereum. Ya vimos Bitcoin, aquí una subida del 7.78% en la última semana, del 11 ahí a su subida del día 13, ¿no? Ethereum, aquí ya tengo las gráficas. En ese mínimo, que fue también el 11 de enero, 8 de la mañana, tuvo un mínimo de 3.075 dólares y un máximo el 13 de enero, 8 de la mañana, tuvimos un incremento del 10.86%. ¿Ok? Con referente a Bitcoin, pues ya es casi un 3% más. De hecho, sí, es 3% más. De 7.78 a 10.86, 3% más el que ha subido, por ejemplo, Ethereum en ese pequeño rango de 2 días. Ahora, Ethereum, de ese máximo del 13 de enero a este mínimo que tuvimos hoy 18 de enero, exactamente mediodía, que fue el low que hizo en 3.082 dólares. Entonces, de esas fechas tenemos un decremento de 9.67%. Entonces, si bien ha subido más, también ha subido más contra el 7.33% de Bitcoin. Y esa recuperación del día de hoy, mediodía, hasta el punto máximo que fue 4 de la tarde también, con un máximo de 3.193 dólares. Tuvimos un incremento, una recuperación de 3.51% contra el del dólar, del Bitcoin, 3.44%. Entonces está un poquito más fuerte Ethereum que Bitcoin, claro. Entonces 3.44% contra Ethereum, que está subiendo 3.51%. Ok, ahora, ¿qué tal? Pues acá en la noticia estaban hablando aquí de Solana, ¿no? El mercado podría lograr lo mismo, ¿no? Mejores criptodividendos, Crypto Insider, Crypto War Room, chalala, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver Solana. Solana ya lo tengo aquí. Igual tuvimos un mínimo ese 11 de enero, 4 de la mañana. Ese mínimo fue de 134 dólares.
y su máximo lo hizo un 13 de enero, 8 de la mañana. Ok, ¿cuál fue su incremento? Aquí lo tenemos del 17.41% contra el de Ethereum, que es el 10.86 y 7.78 de Bitcoin. Entonces Solana ha tenido ahí pues, el conjunto, ¿no? De los 10 de incremento de Ethereum contra los más los 7 de incremento, tenemos aquí un 17.41% que está subiendo ahorita Solana, que subió de ese 11 de enero al 13 de enero. 17%, entonces, bueno, pues casi casi es el más del doble de lo que ha subido Bitcoin, de lo que subió en esos 2 días Bitcoin. Ahora vamos a ver aquí de su punto máximo de ese 13 de enero hacia el punto mínimo que fue el 18 de enero, hoy día 8 de la mañana. Aquí tengo ya esta grafiquita que ha sido, bueno, que esta la emparejo con esta, con acá, y ha sido un 15% de retroceso, ¿ok? 17 contra 15. Entonces acá 7.78 contra 7.33 y 10.86 contra 9.67, pues aquí 17 de incremento contra 15 de decremento. Y de ese día tenemos una recuperación desde las 8 de la mañana hasta su punto máximo que fue 5 de la tarde del día de hoy, con ese máximo que tuvo de $142, tenemos un incremento del 6%. O recuperación del 6.77%. Entonces, esto nos está hablando que, bueno, pues aquí sí están hablando de esas criptomonedas que han tenido fuerza, ¿no? O sea, aún más fuerte Solana que Ethereum. Es lo que nos están diciendo aquí estos coaching que te quieren vender sus cursos y que le des aquí clic y bienvenido y chalala, ¿no? Y ahí, pues, están más o menos como en $1,000, ¿no? Ahí sus cursos. Ya te comparten su experiencia, pero bueno, aquí estamos aprendiendo sobre la marcha. Esto es Solana, pero ¿qué crees? He podido investigar, encontrar lo que es SIS. Aquí ya hice el mismo comportamiento, las mismas fechas, del 11 de enero a este que fue al 15 de enero, fue su máximo. Aquí lo tenemos, que fue el 16 de enero, 2 de la mañana. Aquí está su máximo, que fue el high de $1.25, o sea, este proyecto, esta criptomoneda que se llama SIS, que estamos viendo igual aquí en su temporalidad de 1 hora, tenemos, ahí te va, el incremento en esas fechas de un 27.22%. Y podemos ver que es la misma gráfica. Bueno, aquí, por ejemplo, Bitcoin la podemos ver más chata, ¿no? Pero mira, sube, baja, se mantiene baja y se recupera. SIS, sube, baja, se recupera, aquí, ¿no? Entonces, SIS. Y de su punto más alto, que fue ese 16 de enero, al punto más bajo, pero ya de estos días, del día de hoy, que fue 11 de la mañana y 12 de la ma 12 del día. Vamos a ver cuánto decreció. Ok, si bien aumentó 27% en esos días, del 11 al 15 de enero, en estos días tuvo un decremento del 15.22%. Aquí está. 15.22%, pero subió un 27%. O sea, estamos hablando de que pues, ha incrementado más y de lo que ha retrocedido no es mucho. Y aquí de el día de hoy, mediodía, hacia su máximo, que fue por ahí de las 5 de la tarde, 4 y 5 de la tarde, según estas velitas, con su máximo de $1.17, hemos tenido una recuperación del 9.67%. Entonces, si bien de ahí, de las 11 o mediodía a las 5 de la tarde, en 5 horas, ya tienes una recuperación del casi del 10%. Esto es en SIS, yo la operé hace algunos días, que me interesó por ahí, la vi en mi billetera que tengo de Binance, en donde pues ella estaba todavía en verde, estaba muy fuerte,
Yo estoy viendo sus rendimientos, pero ¿qué crees? El día de hoy, pues bueno, todas las criptos cayendo, ¿no? Hasta el mediodía más o menos. Pero ADA estaba subiendo y bueno, aquí puedes ver, ¿no? Los gráficos, que más o menos es el mismo, este es el de Bitcoin, este es el de Ethereum, más o menos el mismo comportamiento, Solana está haciendo ahí lo mismo, SIS, ahí está muy parecido, pero aquí te presento ADA. ADA está haciendo una elevación del precio importante desde su punto máximo de ese 11 de enero, que fue por ahí de las 5 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, ha tenido aquí sus mínimos con mínimos de 1.13 dólares hasta su punto máximo que fue el 17 de enero, con un máximo de 1.63. Entonces, de 1.14 a 1.63, ¿qué porcentajes? Aquí lo tenemos, te lo muestro. Es un 44% en esta última semana, del 11 al 17 de enero. 44.3% que ha subido lo que es ADA. Y de ese punto máximo de los máximo 1.63 al mínimo que tuvo hoy mediodía, que fue ese low de 1.41. Entonces tenemos 1.63 al 1.41, ha bajado 13.74%. Entonces la gráfica es diferente. Esta es la temporalidad de una hora. Y de ese mediodía, mediodía, 1, 2 de la tarde, que tuvimos ahí ese máximo, ese mínimo, el low de 1.42, al máximo que fue 7 de la tarde o 7 de la noche, con 1.53 dólares, tuvimos una recuperación del 7.98%, casi 8% de recuperación en esas 5 horas. Entonces, aquí vamos a analizar ADA. Ahora en temporalidades mayores, vamos de menos a más. En las últimas temporalidad de 4 horas, esto es lo que está haciendo. Desde el 10 de enero rompió, del 10 al 12 rompió su media móvil de 55 periodos. Aquí rompe, se recupera. Aquí lo que es este valle verde nos está marcando, ¿sabes qué? Sálganse de ahí porque el precio nos lo manda para abajo. Pero a pesar de que el precio todavía nos lo marcaba que podía bajar, o sea, que el precio no bajó y tuvimos esta subida importante que fue de 44%. Entonces, bien. Aquí el precio según ya iba a bajar, pero mira, se mantiene, se mantiene, se mantiene. Aquí hubo un pequeño valle rojo, apenas si probó tantito valle rojo, y vámonos para arriba. Una muy buena subida que hizo ADA en estos días, que podemos tomarlo desde el 10 de enero, el 12 nos marcaba que no saliéramos, sí, bajó un poquito, pero se recupera y vámonos para arriba. Por ejemplo, aquí que nos indique, ¿sabes qué? Éntrenle, hizo el rojito y pues, no obtuvo profundidad, no tuvo volumen ese valle rojo. 15 de enero, 10 de la mañana y vámonos para arriba. Entonces aquí el valle verde tuvo un volumen pues, de importancia con el ADX que pues se fue con el valle verde y ahorita ya tenemos ese retroceso. Pero pues aquí estamos recuperando, a pesar de que el Valle Verde está cayendo, tenemos una recuperación del precio aquí en ADA. Vamos a verlo en su temporalidad diaria. Y aquí es lo que yo quiero comparar con lo que está haciendo con lo que debe hacer Bitcoin. Vámonos aquí a Bitcoin con su temporalidad de un día. Entonces aquí lo que esperamos de Bitcoin es de que déjate lo pongo más grandecito para que lo aprecies mejor. Aquí lo que esperamos de Bitcoin es de que pueda hacer esto.
de que aquí está su media móvil de 55 periodos y que pueda hacer esto también, que la pueda romper, que pueda romper por los 46 mil, 47 mil, 48 mil dólares. Pero mira, desde aquí nos está marcando que pues el precio ya tenía que ir subiendo, ¿no? Pero ha hecho esto, no ha tenido mucha decisión, ha tenido mucha fuerza para poder llegar a estos precios. Entonces aquí el ADX sí venía hacia abajo, aquí se mantiene hacia arriba con esa pequeña tendencia hacia arriba, y lo que nos está dando que el precio, pues aquí haya una absorción del precio hacia abajo y no tengamos mucha fortaleza para poder alcanzar esos 47, 48, para poder romper como lo hizo ADA. Aquí te lo muestro. ADA aquí tiene su media móvil de 55 periodos, que estaba con esta tendencia bajista, pero aquí al precio recuperarse, pues aquí la media móvil de 55 periodos ya se empieza a disparar con esta direccionalidad alcista. Entonces aquí ADA se adelantó al movimiento, le ganó a Bitcoin y tuvo estos máximos. Este máximo con esta ganancia que ya vimos de 44%, un pequeño retroceso a la media móvil de 55 periodos, y aquí esperamos que rompa, tenga esa ruptura alcista. Ahora vamos a ver ADA en su temporalidad semanal. En esa temporalidad semanal podemos ver que se encuentra por, pues ahí ya, por encima de la media móvil de 55 periodos, en donde pues nos está marcando que es excelente zona para poder entrar al mercado. Aquí nos marca, éntrenle, éntrenle mis chavos, éntrenle al mercado. Aquí con esta velita roja ya tenemos dos velas verdes, y el precio, pues si el valle rojo sigue con esta direccionalidad, se vuelve un valle verde. Y aquí el ADX lo tenemos por debajo del punto 23, que pues es muy bueno porque no hay mucha fuerza, no hay mucha fuerza que se siga mandando el precio hacia abajo. Entonces el ADX que se mantenga hacia abajo, y cuando ya estén los valles verdes, que nos dé un levantamiento, vamos a tener unos muy buenos rendimientos aquí. Entonces, pues ya desde aquí es momento de que ya tuvimos que estar dentro del mercado. Entonces yo me di cuenta ahí por mi billetera de Binance, que me estaba dando ahí, pues ahora sí que números positivos en comparación de Bitcoin, por ejemplo, con su gráfico semanal, que aquí está, que lo tenemos aún todavía por debajo de su media móvil de 55 periodos. Entonces ahí se está manteniendo. Te decía en el episodio anterior que podía ser este un inicio de que pueda seguir cayendo el precio. Aquí tenemos que el Valle Rojo pues sigue cayendo, sigue cayendo. El ADX lo tenemos por el punto 20, sí, por debajo del punto 23. Estamos en los 20 puntos del ADX. Entonces no hay mucha fuerza, entonces aquí se está manteniendo. Pero pues esperemos que no haga esto, que no haga hacia abajo el precio. Entonces regresamos aquí a ADA. Entonces, pues yo voy a cambiar, a distribuir lo que tengo invertido. Ahorita tengo pues solamente invertido en Bitcoin, tenía invertido en SIS, tenía invertido en Tezos, en Ethereum y nada más. Entonces me había metido en ADA cuando estaba en su temporalidad de una hora, cuando yo lo vi todo en verde. Entonces me metí, ¿cuándo fue que me metí? Hace unos días. Entonces sí, por aquí me metí más o menos. Hubo una pequeña subida, baja, y yo me salgo del mercado porque se me estaba marcando aquí en la temporalidad de una hora, este valle verde que ya estaba formando. Dije, ok, ya subió, ya subió, ya hizo aquí un valle verde, valle verde, valle verde, valle verde. Ya tuvo su incremento, entonces va a tener su tiempo de recuperación. Cayó de su media móvil de 55 periodos y ahorita se está
recuperando. Entonces, pues esto es en cortina de humo lo que está haciendo Bitcoin. Entonces, Bitcoin, vamos a verlo en su temporalidad de 4 horas. Y tenemos, vamos aquí a, ok, aquí, bueno, ya hizo un valle rojo, un pequeño valle verde que ya aquí nos estaba, pues ahora sí que prometiendo que pues ya eran tiempos de poder subir, pero aquí se forma este valle verde que es cosa de nada, no se formó ahí nada de valle verde. Entonces esperábamos que el precio subiera, pero en cambio aquí nos lo da hacia abajo. La de media móvil, pues todavía tenemos aquí una direccionalidad bajista todavía. Y aquí, pues hay fuerza en el ADX. Entonces fue lo que nos dio este bajón del precio. Pero aquí exactamente nos está marcando. Aquí nos marcó. ¿Saben qué, mis chavos? Pues bueno, ya bajé. Ahora, bueno, pues el precio se mueve y los indicadores se mueven con el precio. Entonces tuvimos aquí lo que es esa recuperación que te marcaba, ¿no? Aquí en el gráfico de 1 hora, que ya se borró, que era ahí como del 3% más o menos apenas. Entonces, pues vamos a proyectar que el ADX ahorita lo tenemos por los 26 puntos, está por encima del punto 23. Ok, vamos a proyectar que el ADX siga siendo eso y que la direccionalidad aquí del Valle Rojo siga hacia arriba. Entonces, pues vamos a poder estimar que tengamos otras velitas, algo así, y que pueda romper lo que es la media móvil de 55 periodos y a poder hacer ruptura y aquí poder salir del mercado, ¿no? Una vez que haya roto esa media móvil de 55 periodos, entonces es momento de poder salirnos del mercado por ahí porque va a tener un retroceso para seguir cayendo. Aquí tenemos de dos, ¿no? O va a seguir cayendo. Entonces vamos a ver cómo va a romper esto, esta media móvil. Si llega a atorarse ahí el precio de Bitcoin. Si vemos que se atora aquí y hace un rango, entonces hay que salirnos del mercado porque es caída. Entonces aquí esperemos que no se forme otro valle rojo porque si sí nos va a mandar el precio hacia abajo. Entonces esperemos de aquí a mañana que el precio lo tengamos ya por encima de esta media móvil para poder terminar si no salimos del mercado. Bueno, poder salirnos o aguantarnos para poder tener aquí un soporte y que el precio nos lo mande. Entonces tenemos estas dos, pero todo depende de estos de hoy y mañana, cómo es que va a romper o se va a quedar ahí en un rango. Entonces tenemos ahí esas dos disyuntivas. Entonces la probabilidad, de acuerdo a los indicadores ADX, pendiente negativa. Aquí Valle Rojo, direccionalidad alcista, el precio para arriba. Pero vamos a ver qué tanto se puede mover, porque pues aquí en sí ha hecho, pues ahora sí que este rango, y pues ahora sí que todo depende, ¿no? Muchas personas aquí se están manteniendo firmes, que pues han aguantado, ¿no? No, en no vender, pero pues vamos a ver mañana dónde está el precio mañana. Sale pues gracias, un servidor se despide, Master John, y pues nos vemos en el siguiente episodio y pues no olvides poder suscribirte, poder comentar y dar tu like aquí en el canal. Pues gracias, nos vemos, hasta pronto, bye bye. Ya me dio hambre, ya quiero cenar, pero vamos a editar este videito.